No, es un claro ejemplo de lo que hablábamos eh, sí, en la rueda de prensa, ¿no? de la, las ganas que tiene o que cuando íbamos a golear. Yo creo que no es fácil eh, marcar... Eh, Encontraremos partidos así, seguramente. Y siempre ves en las jornadas que siempre hay algunos rivales, que, bueno, pues algunos partidos que te encuentras más, más sencillos por, por goles. Pero yo creo que es conveniente nosotros hacer la reflexión, como expliqué como el otro día, de humildad, de ser un equipo... Eh, que no tenga miedo a nadie, pero que respetemos a todos, porque todos los rivales tienen argumentos para, para hacerte daño. ¿no? Y, y a, la, a la prueba de hoy bueno, pues, eh, hemos visto que hemos tenido que sufrir muchísimo para dar la vuelta a un marcador, ¿no? apenas en la, en, la, en la única ocasión en la que, en la que encontraron ellos una, una acción y nos faltó ahí un poco de ajuste, pero creo que, que el equipo ha estado... Creo que, que hemos sido merecedores ¿no? de esta victoria tan, tan sufrida. Bueno, yo creo que el Racing ha hecho un partido bueno en líneas generales. Creo que en el fútbol 90 minutos eh, estar bien es difícil y en estas categorías ni te cuento. Creo que no es fácil eh, mantener 90 minutos mmm, excepcionales. Yo creo que hemos estado bien en casi todo el partido. Ha habido momentos del partido que es cierto que hemos tenido más brillantez y sobre todo más ocasiones de gol y un control mayor. Eh, pero creo que el partido ha sido merecedor eh, de todas todas no tengo aquí a la memoria no menos de seis ocho ocasiones de gol claras eh, no tengo muchos recuerdos de ocasiones de gol del rival creo que hemos estado muchísimo más cerca de su área que del nuestro creo que hemos sido dominadores de, de casi todo pero es cierto que el rival ha tenido momentos en el tramo final a raíz del gol bueno pues nos ha descolocado eh, nos ha hecho daño, pre-gol pre si sí es cierto que también hemos estado momentos que parecía que el dominio se equilibraba y la segunda parte pues hemos buscado fórmulas, nos ha costado encontrarlas creo que luego el refresco también nos ha venido bien, el meter gente, gente nueva arriba que, que venía con más gasolina y eso probablemente nos ha dado más posibilidades pero creo que el equipo ha hecho o ha superado un reto difícil que es el, el arrancar perdiendo en casa y lo ha hecho al final, en el último momento, pero creo que se ha hecho merecedor de, de esa victoria, eh, por ocasiones, por dominio, por control, por, por todo. Y aparte creo que con gestos que creo que son muy positivos, no un equipo que al final, a base de meter al rival, incluso buscando algún plan B, porque sí que es cierto que hemos ido modificando un poco el, la forma de atacar a medida que avanzaba la segunda parte, pero creo que el equipo ha demostrado que, que aparte de la calidad y de los recursos que tiene... también es un equipo que es capaz de sacrificarse y de de echarse cada uno de ellos en la responsabilidad C. y creo que el equipo ha peleado muchísimo creo que ha sido una remontada de pues bueno de de eso ¿no? que que a veces también es tan importante en el fútbol